Hola a todas, bienvenidas al canal de Scrap Obsession. Yo soy Birna y hoy vamos a hacer la cajita casita encantada. Bien, pues hoy lo que vamos a hacer es esta cajita casita encantada que tiene forma de tetrabric, que es una de las cajitas más utilizadas tanto en la decoración de fiestas como para regalo, y venden muchos troqueles. De hecho, yo me he inspirado en este troquel de aquí para hacer la casita y también en esta foto que encontré en Pinterest. Y si tenéis el troquel, genial, porque os va a ser mucho más rápido de hacer, pero si no, yo os voy a enseñar a hacer la plantilla para haceros vuestra cajita tetrabric en forma de casita. ¡Vamos allá! Bien, pues necesitamos un trozo de cartulina negra que mida 21 centímetros de ancho por 13,5 de alto. Y en el lado más largo, el de 21 centímetros, vamos a hacer unas dobleces verticales a 5, a 10, a 15 y a 20. ¿Vale? Yo ya las he hecho, aquí las veréis. Pues veis que queda aquí como una pestañita de un centímetro una vez hechas las dobleces. Pues esta pestañita la vamos a dejar abajo, ¿vale? ¿Vale? Tenemos la pestañita aquí abajo. Pues ahora en vertical vamos a hacer también tres dobleces a 3 centímetros, a 9,5 y a 12,5. Vale, y ahora volvemos a girar así y tenemos la pestañita de un centímetro aquí y ahora tenemos una aquí arriba también. Y tenemos cuatro zonas. Una, dos, tres y cuatro, ¿vale? Pues en la cuatro, en este espacio de aquí, de esta raya a esta de aquí, vamos a marcar a 2,5 centímetros, que será la mitad de esto de aquí, ¿vale? Aquí. La mitad. Voy a apretar bien el lápiz para que lo veáis y también lo vamos a hacer en la segunda zona, ¿vale? En esta de aquí. Vamos a hacer una doblez de aquí a la marquita de 2,5, ¿vale? En la zona esta de la pestañita de un centímetro. Y lo mismo aquí, pero solo hasta esta raya, ¿vale? No la haremos hasta abajo, sino hasta esta raya de aquí. Lo siguiente que vamos a hacer es unir este punto con esta esquina y este punto con esta esquina, ¿vale? Haciendo una doblez también. Vale, ¿lo veis la doblez? ¿Cómo la he hecho? Y ahora haremos lo mismo con esta parte de aquí. Vale, pues ya tenemos casi casi la formita de la caja. Lo siguiente que vamos a hacer es cortar por aquí y así, en ángulo, ¿vale? En ángulo esta también. Y cortaremos estas de aquí, ¿vale? Solo hasta la raya de aquí cortaremos. Y para que luego no nos moleste a la hora de montarla, lo que vamos a hacer estos cortes es abrirlos un poco así en diagonal, ¿vale? Y ya está, no necesitaría más cortes la caja, ya así ya se podría montar. Es bastante fácil de hacer. Y ahora, como yo le quiero hacer una ventanita, como esta de aquí, voy a aprovechar que la tengo ya así, desmontada, para hacer el corte de la ventanita. Así luego ya me es mucho más fácil. Sí, lo haré en esta zona de aquí. Entonces, veis que aquí, ¿vale? Tenemos una especie de rectángulo, ¿vale? Toda esta zona de aquí. Esto sería el tejadito y esto es la base de la caja y esto es la pestañita, ¿vale? Pues en esta zona de esta raya voy a hacer una marca por aquí a 1 centímetro, ¿vale? Una
raya a un centímetro de esta parte, de este bordecito, ¿vale? De esta zona. Y desde el otro pliegue, este de aquí hacia arriba, marcaremos a 2,5. Vale, y ahora, para el borde exterior, yo marcaría también a 1 centímetro, ¿vale? De cada lateral. ¿Veis? Y me queda aquí este cuadradito, una vez hecho todos estos bordecitos, que es el que voy a pasar a cortar. Vale, y ahora vamos a poner aquí lo que sería el fantasmita o personaje, ¿vale? Yo voy a poner este, no es muy de Halloween, pero bueno, da un poco de yuyu, ¿no? El panda este está un poco así como serio, y es cookie también, porque esta versión de casita la quiero hacer un poco cookie, y la pondré por aquí, ¿vale? Si queréis hacerla más espeluznante, podéis hacer un fantasmita, que es muy fácil, recortáis una curvita así con cartulina blanca, le pintáis dos ojitos en lápiz o en rotulador y listo, ya tenéis el fantasmita hecho, ¿vale? Y entonces, para que no quede tan pegado a la ventana y que se vea un poquito separado, le voy a poner, lo voy a pegar con un trocito de cartón, ¿vale? Vale, pues ya tenemos pegado el personajillo, en este caso, pues en vez de fantasmita he puesto el pandita este triste. Bueno, no, no está triste, está cookie. Y ahora ya vamos a montar la cajita, que ya veréis que es muy fácil. Vamos a doblar esta pestañita, pondremos pegamento aquí y cerraremos así, ¿vale? Venga. Tener cuidado a la hora de pegarlo, que las dobleces, ¿veis? No se tuerzan, ¿vale? Esta doblez siga con esta. Eso es lo más importante. Vale, pues ya la tenemos cerrada. Ahora lo siguiente será hacer la base, ¿vale? Entonces simplemente vamos a doblar así, así, y ponemos un poquito de pegamento aquí, ¿vale? Y ahora que ya tenemos la base puesta también, cerrada, vamos a buscar las zonas donde hemos hecho esta doblez en forma así como de triángulo, ¿vale? Una la tengo aquí y la otra la tenéis que tener en el lado opuesto. Y simplemente tenéis que apretar desde aquí, ¿veis? Y ya se os cierra, ¿veis? Y así quedaría la cajita en forma de tetrabric, de leche o de zumo. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar a decorar todo. Vale, para decorar el tejado, que es esta parte de aquí, como esta de aquí, vamos a necesitar 3 tiras por cada lado, o sea 6 en total, de 1,5 centímetros por 5 centímetros, ¿vale? 1,5 por 5. Y pues vamos a necesitar, ya os digo, 3 para cada lado, ¿vale? Que harán de tejadito. Entonces, este no, este. Para hacer los cortes de lo que serían las tejas, le vamos a dar la vuelta. Y entonces, si a este le hago la teja, el corte así y así, pues la que va encima no debería coincidir, ¿vale? Los haremos aquí. Y el siguiente los haremos aquí. Y lo mismo aquí, podemos hacer aquí 3. Y para hacer el corte, lo cortaremos un poquito también en ángulo, ¿vale? Así como hicimos con la base de la cajita, para que se vea un poco más la forma de la teja, ¿lo veis? Y lo haremos así con todas, ¿vale? Una vez hechos los cortes de las tejas, ya vamos a pasar a pegar las tiras. Cogemos la primera, ponemos un poquito de pegamento en el borde superior
y la pegamos justo en el pliegue de la pestaña, ¿vale? Cogeremos la segunda tira, pondremos también un poco de pegamento en el borde superior y la pegaremos metiéndola por debajo de la primera tira de tejas que hemos pegado. Y haremos lo mismo con la siguiente. Le daremos la vuelta a la caja y haremos lo mismo en el lado contrario. Las mismas tiras y en el mismo sitio. Y vamos a pasar a la ventana. Lo primero que he hecho ha sido pegar estas dos tiras tan finitas que pasan por el medio. Está pegado justo encima de la ventana en forma de cruz. Y ahora estoy pegando alrededor estas tiras que miden medio centímetro de ancho y de largo entre 3,5 y 3 centímetros. Depende, hay algunas que miden más y otras que menos. Y las estoy pegando alrededor de todo ese borde que había cortado yo tan mal, o sea, me tapará un poquito el borde y hará pues de marquito de la ventana. Y veis la ventanita que mona ha quedado. Si acaso antes incluso de montar la cajita se podría poner una cortinita o algún otro detallito por aquí, pero bueno, yo la voy a dejar así. Y ahora vamos a pasar a la puertecita, que la vamos a hacer aquí. Vamos a cortar un trozo de papel que mida 3,5 por 5,5 centímetros y lo vamos a pegar justo en medio de esta zona y bien alineado con el borde inferior. Para la puerta he cortado otro trozo de papel que mide 2,8 por 5,3 y lo que le he hecho ha sido marcarle un bordecito a 0,3 centímetros de arriba de la derecha y de la izquierda y a 2,5 del borde inferior, ¿vale? Y me saldrá este rectángulo que voy a pasar a cortar con el cúter. Bien, y ahora tenéis dos opciones para hacer y ambas os van a quedar bien, ¿vale? Es simplemente elección personal. Una sería pegarle directamente un trozo de cartulina negra detrás de la puertecita, tapando ese huequito que acabamos de tapar. Pegaríamos la cartulina por detrás de la puerta y pegaríamos todo esto aquí de esta manera, centradito sobre el otro papel que habíamos pegado anteriormente. Y la otra opción es un poquito más arriesgada, la he improvisado yo en el último momento, porque si lo hubiese hecho antes de montar la caja hubiese ido mejor, pero bueno, he pensado que si cortaba este trozo de la caja no haría falta poner cartulina detrás y quedaría, daría más efecto de profundidad, de hueco, que es lo que yo quería darle, ¿vale? Pero también con la cartulina negra os va a quedar bien si no os atrevéis ahora a cortar la cajita una vez montada, ¿vale? Cualquiera de las dos opciones os va a ir bien. Y si os atrevéis con esta opción, pues pondríamos la puertecita en su sitio, marcaríamos con el lápiz el hueco que queremos cortar y lo cortaríamos con tijeras o con un cúter, lo que nos vaya mejor. Yo he empezado con el cúter, pero he visto que luego me iba a ir mejor con las tijeras porque no podía apoyarlo. Y también si cortáis un poquito mal el borde, no os preocupéis porque luego la puerta lo va a tapar. Último, pegar este trocito que mide 2,3 por 2 centímetros, que es meramente decorativo para la puerta y ya está. Vale, y en la puertecita, pues como os he dicho, podéis dejar pegar una cartulina negra por detrás y ya está, y ya a partir de ahí pegar todo lo que vamos a hacer ahora o hacer el agujero como he hecho yo, ¿vale? Yo me apareció en el último momento que abrirlo le iba a dar más profundidad. Aquí estaría guay pegar algo que saliera de la puerta a modo como este fantasmita de aquí. Y yo como tengo estas piernitas que me han sobrado a la hora de cortar la muñequita, me parece muy gracioso ponerlas de alguna manera por aquí, así veis, como que sobresalgan, me parece chulo, pero si no pues podéis pegar otro die-cut, hacer un fantasmita como este dibujado, que es bastante facilillo. Y yo pues ya os digo, voy a aprovechar y voy a pegar estas piernitas por aquí de alguna manera, a ver si puedo. Muy bien, y a partir de aquí pues pegaría toda esta especie de listones aquí, que se pueden hacer o con tiras de cartulina de color así craft,
craft oscuro, craft claro. Yo tengo estas que son justamente de un trocito de papel en color madera, y con estas mismas lo voy a hacer. Simplemente he cortado unas tiras finitas, voy a despuntar un poquito esto para que no esté tan recto, así, y voy a ir pegándolas así. Voy a pegar una que quede justo por detrás y el resto irán encima. Vale, pues ahora en las otras dos caras podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Podéis hacer otra ventanita, podéis hacer poner un fantasmita, un arbolito, lo que sea. Pero yo esta parte la voy a dejar bastante sencillita. Podéis poner también... Hombre, eso estaría muy guay, ¿eh? Bueno, igual eso lo pongo, ¿eh? Se me ha ocurrido poner aquí murcielaguitos que salgan de la puerta y vayan por aquí. También quedaría muy chulo. Pero bueno, yo de mientras... que eso no, esa idea no la descarto, he cortado esta especie de trocitos de madera así que acaban en pico y los voy a ir pegando aquí para hacer una vallita, ¿vale? Así, más o menos. Y luego tengo un trocito finito también de maderita que irá así, y así tendríamos la vallita, ¿vale? Pues ala, voy a pegarlo. Más o menos miden unos 2 centímetros, ¿eh?, estos listoncitos. Vale, y ahora con un trocito de cartulina doblada así por la mitad, voy a hacer un murcielaguito. Va a quedar súper completita la casita al final. Y este lo pondré aquí detrás. ¡Yeah! ¡Me encanta! Vale, pues ya está. Los pego y arreando. Yo creo que ya la daría por acabada, ¿eh? Porque como siga así, le voy a poner hasta luces y todo, ¿eh? Estaría lo que es la decoración exterior acabada, ¿vale? Y ahora lo que nos quedaría sería el cierre. Bien, para el cierre de la cajita lo podéis hacer muy sencillo, como ponerle una pincita con algún detallito y ya está, ya lo tendréis cerradita la cajita, porque es importante si la queréis regalar para llenar con chucherías que se pueda abrir y cerrar fácilmente. Yo lo que voy a hacer es pasarle un lazo y para eso necesito hacerle unos agujeros, así que la mantengo cerrada con los dedos y con un punzón voy a abrir el agujero atravesando todas las capas de cartulina que hay aquí para luego pasar por ahí el lazo. Vale, lo que he hecho ha sido pasar la cintita por los agujeros y ahora nada, pues hacemos un lazo y lo cerramos. Y también voy a añadir algunas estrellitas que son pegatinas Puffy de la colección Magical Forest de Crepe Paper. Y ahora sí que por último voy a añadir este charm al lacito. Y ya tendríamos acabada nuestra cajita. Y así es como queda finalmente la cajita casita encantada. Espero que os haya gustado mucho este tutorial fácil y rápido de Halloween. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.